¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Vamos a Tucson. Soy Felipe García y el día de hoy tenemos un programa pero increíble. Vamos a hacer dos cosas distintas. Uno, vamos a visitar la galería de Tom Philbin, un artista que trabaja en vidrio. Vamos a ver cómo hacen el vidrio, cómo empieza, selecciona colores y demás. Y también vamos a estar en el Museo de la Transportación del sur de Arizona para ver lo que fue el ferrocarril, el impacto que tuvo aquí en nuestra región. Acompáñenos el día de hoy en este su programa de Vamos a Tucson. ¿Qué tal, mis amigos del programa de Vamos a Tucson? Estoy aquí en el centro de Tucson, aunque ustedes no lo crean, en un gran atractivo. Mucha gente se está dando cuenta de la cantidad de restaurantes, de cosas que están pasando aquí en el centro. Y bueno, una gran atracción es el Museo de Transportación del sur de Arizona, que está aquí en el centro de Tucson, y me acompaña Julia Madrid, que está aquí en el museo, para platicarnos un poquito de a qué horas abren, dónde están ubicados. Digo, para empezar eso, ¿dónde está el Museo de la Transportación? Yo creo que mucha gente no sabe, y bueno, nuestros amigos de México, ¿cómo llegan aquí? Sí, si vienen de México, si se vienen por la Interestatal 10 y se bajan en la Broadway, se vienen directo a este y van a ver muchos locaciones donde hay restaurantes y donde estacionarse. Van a ver el museo afuera. Es muy chiquito, no es muy grande, y se pueden estacionar gratis por de atrás. Y abrimos martes a jueves 11 de la mañana a las 3 de la tarde, y viernes y sábado de 10 de la mañana a las 4 de la tarde, y los domingos a 11 a 3, y cerrado los lunes. Perfecto, entonces muy fácil ubicación. Estamos en el centro de Tucson, como referencia el Hotel Congress, ¿no? Que la gente puede ver el letrero ahí arriba. Estamos cruzando la calle del Hotel Congress, en un edificio, digo, muy bonito, con mucha historia, que ahorita vamos a platicar, y está abierto nuevamente los horarios que repetimos, o pueden ver en la página de vamosatucson.com los horarios específicos, precios de boletos de entrada y demás. Pero a ver, Julia, platícame también, ¿quiénes vienen aquí al museo generalmente? ¿Qué tipo de personas? ¿Pueden venir niños aquí? Sí, más que nada son puros niños que vienen las mamás, mucha familia, porque aquí tenemos un lugar donde hay juguetes, donde los niños pueden venir y jugar con los trens, y luego se ponen a ver la tele porque hay unos shows que se ponen ahí, y se ponen a ver todos los lugares, y hay una locomotora afuera donde ellos se pueden subir y pueden ver y tocar. Excelente, entonces realmente es un lugar no solo para expertos y apasionados del transporte, niños, familias que quieren venir, pasar un rato muy agradable aquí, observar. Es muy bonito este museo, y la cantidad de información y la historia que nos une con Sonora, con México. Digo, le fue un corredor comercial que sigue siéndolo, pero nuestra región creció y se fundó por esa interacción, y el ferrocarril tuvo una parte vital en el desarrollo de toda nuestra región. Entonces muchas familias pueden venir, tienen programas, tienen cosas para niños, cosas que hacer aquí, y a precios accesibles. ¿Cuál es el precio del boleto para entrar aquí? Es gratis, aceptamos donaciones y se aprecia mucho porque no tenemos precio para entrar. Entonces, una donación, les pedimos que dejen aquí unos dólares, pero nuevamente es algo que están apoyando aquí en la comunidad. El precio yo creo que está muy bueno, gratis, pero les pedimos, claro, que apoyen un poco aquí para que puedan mantener y que más familias, más gente disfruten de esta locación. Nuevamente los invitamos a que vengan aquí al Museo de la Transportación del sur de Arizona y se den cuenta de una historia fascinante. Y nuevamente en un lugar muy bonito que es el centro de Tucson, que está viviendo, que es un centro de Tucson, que hay mucha construcción en estos momentos, pero que vienen cosas muy interesantes, restaurantes nuevos, atracciones nuevas, y nuevamente para pasar aquí con toda la familia. Julia, muchas gracias por tenernos. Invita a la gente de México que venga a visitarlos. Gracias, y por favor vengan a visitarnos. Bueno, seguimos aquí en el museo y estamos a platicar con Bill, una persona que nos va a hablar un poquito de las exhibiciones, la historia. ¿Qué más pueden ver ustedes aquí en el Museo de la Transportación del sur de Arizona? Cuando visitan el Museo del Sur de Arizona, una persona que está aquí muy seguido y que es una eminencia, que tiene una historia de todo, desde cómo se construyó el museo, pero las exhibiciones, es Bill Guillermo. Guillermo, bienvenido al programa. Ah, mucho gusto conocerle, señor. Bienvenido a nuestro museo. Perfecto, muchas gracias, Bill. A ver, platícanos ahí en la cámara, ¿cuál es la historia de este museo? ¿Cuál fue el concepto, el por qué se construyó este museo? Bueno, el museo, no. El museo, ajá, existe para recoger, uh-huh, preservar, exhibir, uh-huh, y interpretar también, okay, la historia de la transportación, uh-huh, en sur Arizona. Perfecto, entonces tiene una misión, un objetivo muy, muy específico, y esa es la historia del museo. Y platícanos un poco más, ¿qué va a ver la gente aquí en el museo?
Pues hay las exhibiciones de transportación aquí en, aquí en Arizona, de todas las cosas. Okay. Sí, cuando viene el primer tren, primer tren a Tucson. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo llegó el primer tren aquí a Tucson? En marzo, el 20 de marzo, 1880. A ver, 20 de marzo, 1880. ¿Tucson era ya era Estados Unidos o todavía no? Sí, ya sí. Estados Unidos. Pero era una ciudad relativamente nueva en cuanto a estar en Estados Unidos. Y llega el primer tren aquí. Sí, llega aquí. Una fiesta grande el pueblo tiene. El pueblo tiene una fiesta muy grande. Que debería ser todo el tiempo. Cuando llegue el tren, deberíamos tener una fiesta grande, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y ¿dura? ¿La fiesta cuánto tiempo duró? Duró una semana. Para que vean que la gente en Tucson sabe hacer fiestas, yo creo que había muchos mexicanos aquí, porque los mexicanos, claro que sí, nos encanta la fiesta y por eso duró una semana. Entonces, muchos. Oye, platícame, ¿y ese tren lo puede ver uno, ver aquí, imágenes aquí, ese primer tren que llegó aquí a Tucson? No, no podemos ver, pero podemos ver el tren histórico. Hay un tren histórico aquí mismo en el museo que ahorita vamos a ir a verlo. Al lado de las vías, al lado de las vías ferrocarriles. Y mucha gente no sabe que todavía existe una vía del ferrocarril, que estamos aquí, digo, el museo tiene que estar pegado a la vía del tren y que todavía están funcionando y operando. Oye, Bill, pero platícame, me estaba viendo muchas imágenes, tienen cosas muy interesantes, videos que uno puede ver. ¿Qué es lo que más te gusta aquí del museo, de aquí de dentro del museo? Pues, de este museo, a mí me gusta mucho estas exhibiciones aquí para atrás de nosotros. Okay. De un choque muy grande aquí en el desierto de Tucson en 1903. Muy difícil para las personas de Tucson. Y mucha gente murieron. En ese accidente, 1903, antes de la Revolución Mexicana, pues bueno, ya muy pegada a la Revolución, mucha gente, y la historia del ferrocarril, me platicaba una persona que la gente de México tuvo mucho contacto porque hubo muchos mexicanos que cruzaron a trabajar en poner las líneas del ferrocarril, estas líneas que atraviesan Estados Unidos de la costa este, la costa oeste, y que pasan exactamente aquí por Tucson. Oye, Bill, entonces, ¿cuánto tiempo tú le recomiendas a una familia que venga aquí, que pasen dentro del museo? Dentro del museo y con el locomotor histórico, ellos pueden pasar como 30 o 40 minutos. Perfecto. Perfecto. Y también tenemos una mesa para los niños donde ellos pueden jugar. Ah, excelente, pueden estar jugando con el ferrocarril, con el tren, pueden pasarse aquí 40 minutos, una hora, y nuevamente pueden hacer del centro de Tucson un destino que pueden llegar ustedes. Hay muchos estacionamientos públicos, estacionan, pagan su estacionamiento, caminan aquí al Museo de la Transportación del Sur de Arizona, buscan a Bill para que les platique a ustedes de lo que hay aquí dentro del museo, pueden comer en tantos restaurantes que hay aquí en el centro y realmente pasársela, como mucha gente de Sonora, de Sinaloa, que venía por muchos años al centro de Tucson y han ido a otras partes. Bueno, queremos que regresen aquí al downtown, que le llaman, al centro de Tucson, para ver y realmente apreciar todo lo que tienen ustedes aquí en el museo. En el centro de Tucson tienen que venir al Museo de la Transportación del Sur de Arizona, un gran atractivo y nuevamente algo muy interesante para la gente de México. Todas las señales, los letreros en español y en inglés, completamente bilingüe. Y parte de este museo, en la parte externa, pegado a las vías del tren, tiene una locomotora antigua, preciosa. Y aquí mi amigo Guillermo, que va a platicar un poquito. Guillermo, ¿esta locomotora cuántos kilómetros recorrió? Pues 1,5 millones. ¿1,5 millones? Sí. Ningún carro estos días te aguanta tantas millas o kilómetros, más kilómetros, bien dicho. Kilómetros, sí. Y esta es una máquina, platicaba hace unos momentos, de vapor. Sí, el último que corre aquí en las vías ferrocarriles del sur de Arizona. Y transporte cosas como cobre y plata y
todos. Sí, digo, muy interesante porque es una máquina muy antigua que donó la empresa Southern Pacific en 1955, ¿verdad? Sí, claro que sí. Se la donó la ciudad y un grupo de voluntarios están ayudando a reparar aquí la máquina, tenerla, pues está oxidada, una máquina muy vieja, con 1,500,000 de kilómetros recorridos y muchos voluntarios que ayudan a trabajar aquí en esto. Usted cuando venga al museo o inclusive aquí a este lugar, es gratuita la entrada. Pide una aportación, si puede apoyar un poco para todos los voluntarios que vienen para pintar, arreglar, reconvertir esta máquina y todo lo que tienen dentro del museo. Y uno se puede subir, Bill, y estar tocando, hay campanas y demás. Ah, sí, toda la gente puede tocar la campana. Perfecto, entonces cuando venga, traiga a su familia, traiga a sus niños, que se suban arriba de esta máquina locomotora que está aquí en el centro de Tucson, parte del Museo de Transportación del Sur Arizona, en el mero centro, pegado a las vías del ferrocarril, unas vías activas todavía que recorren de este a oeste de Estados Unidos y conectan de aquí con la gente en México hasta el Empalme, Topolobampo y demás en México. ¿Puedes invitar a la gente de México que venga a visitarnos? Pues venga a visitarnos aquí en el Museo de Transporte en Sud Arizona. Y venga para que se suba y toque la campana. Y toque la campana también. Perfecto, bueno, acompáñenos, vengan a este museo nuevamente bilingüe, con gran personal, grandes amigos, como vio, como pueden ver, en el centro de Tucson, pegado a las vías del tren que todavía nos unen de este a oeste y al sur, yendo hasta Empalme, yendo hasta Topolobampo. Y bueno, es parte de la historia y el presente de nuestras comunidades. Seguimos aquí en el programa de Vamos a Tucson.